Bien, che, qué pedazo de porongo, ¿eh? ¿Viste? ¿no? Madre mía. Me lo trajeron los reyes. Esto pareció un mate espectacular. Pero, ¿qué te parece? ¿Sabes los tereré que me di por tomar con ese porongo, no? Bueno, ¿cómo andás? Bien, lagarto, bien, por suerte. Menos mal que me tenían cortito en la cocina. Sí, claro. Así que bueno, el doctor, a dieta. A dieta, todo el tiempo. Así que a ver si nos podemos salir un poquitito de la rigidez. Ahora, no, bueno, está todo bien, todo muy lindo, ¿eh? Bueno, te cuento lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una receta súper especial, una receta diferente para que se diviertan en la cocina y sorprendan a cualquiera, ¿eh? Sí. Vamos a hacer un risotto de cerdo con cerveza negra. Risotto de cerdo con cerveza negra, sí. Bárbaro. Y en lugar de queso, escucha bien, vamos a utilizar almendras, lagarto. Ajá. Un risotto verdaderamente diferente, muy interesante para prepararlo. Podemos utilizar, por supuesto, un corte magro de cerdo y podemos hacer este risotto para que lo disfrute cualquiera en la familia y se van a sorprender de lo bueno que está, lagarto, ¿eh? Bueno, ¿y qué vamos a necesitar? Bueno, obviamente cerveza negra. Claro, y además vamos a utilizar el arroz necesario para el risotto, que bueno, en este caso es el arroz conocido como carnaroli, que es el arroz que tiene la particularidad de que libera el almidón al medio de cocción, entonces queda cremoso, ¿eh? Bien. Vamos a utilizar también algunos vegetales, que son cebollas, un poco de zanahorias, la pulpa de cerdo, por supuesto que las almendras, y vamos a necesitar también algo de tomillo, ¿eh? Tomillo. Muy pocos ingredientes para casi una receta. Nada. Casi nada, lagarto. Para una receta de verdad muy especial, a mí me encanta y te garantizo que sorprendemos a cualquiera. Esto, ¿eh? Tenemos precio para, ¿sí?, para ver cuánto sale esta recetita de hoy. Tenemos que tener los precios de esta receta. Ahí está, mira. Por 43 pesos con 70 podemos preparar este plato para 4 personas, lagarto, ¿eh? Es decir, cada una de las personas va a comer por $2. Sí, exactamente, así es. Nada. Casi nada. En ningún lugar del mundo comen por $2. ¿Pero qué te parece, eh? Bueno, bárbaro, entonces vengo en un ratito para ver cómo. Muy bien, cómo yo voy afilando mis cuchillos y me voy preparando para que larguemos. Bueno, ya vengo antes. ¿Cómo no? Muy bien.